Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que es un movimiento en el que, del que nuestro Club Torre también forma parte. Además, se ha procedido también a la recogida de tapones solidarios para entregar a la entidad, a la asociación que trabaja con personas con enfermedades raras. Por lo tanto, muchas gracias a todos y todas por haber participado. Muchas gracias a los concejales Roberto García y Mónica Martínez, que nos han acompañado, y a la subdelegada del Gobierno, Pilar López Riobó, que también está con nosotros. Y muchas gracias sobre todo a toda la familia Torre por un nuevo ejemplo de solidaridad. Y ahora os dejo con Marisa Fernández, que es representante de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Gracias, Marisa. Gracias. Buenos días a todas y todos. Una marcha recorre el mundo, es la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Comenzó el 2 de octubre en Madrid, recorrerá los 5 continentes y llegará a Madrid el 8 de marzo. Un equipo base de mujeres y hombres están llegando a los 5 continentes con un mensaje, el de la paz y la no violencia. Simultáneamente, en miles de ciudades del mundo se realizan muchas actividades en el marco de esta marcha, como la que hoy estamos viviendo aquí, el deporte con la paz y la no violencia. El equipo base que recorre el planeta ha participado en muchísimas actividades en distintos países de África. En estos momentos recorre Latinoamérica, continuando por Asia, Oceanía y llegando a Europa. En los lugares en los que ha estado han sido recibidos en actividades organizadas por las organizaciones sociales, instituciones y autoridades de cada ciudad. Una constante son las actividades creadas por las niñas y los niños en los colegios, en las plazas, en donde realizan símbolos humanos, murales, canciones, deportes, etc. Las niñas y los niños les entusiasma la paz y la no violencia y expresan que ese mundo que quieren que exista. Y hoy aquí también estamos ante esas generaciones que están soñando con ese mundo no violento. El Club de la Torre ya participó en la primera marcha y ahora vuelve a expresar ese sueño. Vamos despacio, pero permanecemos en ese sueño de construir un mundo no violento. Gracias a todas y a todos por participar. Y solo una cosa más, en Coruña haremos diversas actividades y el día 4 de marzo, 4 días antes de que finalice la marcha, estaré en Coruña en la parte del equipo base para poder compartir las experiencias que hemos vivido en esta gran iniciativa. Muchísimas gracias a todos y todos. ¡Feliz año!